Mi presentación tiene que ver con las últimas investigaciones que estoy haciendo, que tienen que ver un poco con qué es el sujeto, qué ha pasado con él en la historia, qué cosas han sucedido con el cuerpo, porque yo me centré en el cuerpo, que les recuerdo que cuerpo en griego es tome, toma, toma, síntoma es el cuerpo reunido, síntoma. O sea, tomos, ana, tomos, la palabra tomos es cuerpo. Bueno, pero vamos a ver los enfoques que yo tomé. Yo tomé dos palabras para ir siguiendo esta presentación, que es para que ustedes vayan pensando cuestiones que quizás están planteadas por Lacan, por Alicia, por una serie de cuestiones. Las dos palabras que elegí son el cuerpo como mensaje al otro, obviamente, y el cuerpo como prenda. Entonces, para trabajar el cuerpo como mensaje y tomar problemáticas que está comentando Alicia, yo les voy a comentar dos cositas. En una cueva, unos arqueólogos descubrieron unas líneas en la roca, unas líneas, rascaron esas líneas, que eran rectilíneas, y encontraron pigmentos, pigmentos rojos, blancos, negros, verdes, y descubrieron que con el nacimiento de la humanidad, el hombre se pinta, se tatúa, se viste, pero de pintura. Y que eso tiene un anclaje simbólico que justamente lo traigo porque nace con el género humano, porque ahí los arqueólogos se dieron cuenta que en esa cueva habían vivido hombres. Con eso y con una basura, porque encuentran como una fuente llena de huesos todos desordenados, o sea, no pescaditos perfectos, sino que han comido y han tirado. O sea, basura y tintura para el cuerpo. El hombre se viste de pintura. Se pinta simbólica, pinta las paredes también, pero se pinta. Ahí tenemos, por ejemplo, los habitantes de Tierra del Fuego que se pintaban de negro y blanco y con eso pensaban en invisibilizarse o en prepararse para la guerra. De manera tal que el tatuaje, y ayer encontré un libro de Historia de los Mitos, hay una cultura en Polinesia que las mujeres reciben solamente en su cama a los hombres que están tatuados. Y hay un dios que los, están todos tatuados con líneas, etc. Es decir, hay todo un juego donde el hombre empieza a escribir sobre su cuerpo con pintura y con tatuajes prácticamente desde el inicio, digo que es originario. Se descubrió una mujer china de 12.000 años que está tatuada desde la punta del dedo gordo del pie hasta incluso la cara y el pelo todo trenzado con piedritas, es decir, que el investimento simbólico del hombre respecto a que es un mono pelado, como dicen algunos antropólogos, está sustituido con el tema de la pintura y el tatuaje, que entonces corre 20, 30 mil años para atrás. Yo voy a ir juntando piezas para que ustedes vayan pensando. El cuerpo tatuado y pintado, porque voy a hablar de los pictos, me voy a ir para atrás de nuevo, porque yo hablo más tranquila y cuanto más atrás en la historia me voy. El tema de la palabra, el cuerpo como mensaje, tiene otra vertiente que es muy interesante para nosotros, para pensar, y es el tema del pelo. Es cierto que él es un mono pelado, pero a diferencia de los monos, al hombre le crece el pelo indefinidamente. Y a los hombres la barba. ¿O ustedes vieron algún mono con barba? ¿O una mona con trenzas? Yo me dedico a Philippe Ariès, que está estudiando lo obvio, lo que está tan en acto que ni siquiera alcanza a decirse. Entonces, el pelo es una señalética, o sea, ya hablamos del pic, después vamos con estos dos conceptos, vamos a darles un recorrido. Y el pelo
que le dice al otro, a ver los pelos como los tengo en este momento, largos, cortos, las mujeres, rizadas, todo una señalética, unos mensajes al otro, el pelo es ritual, los hombres se pelan, las barbas, barba candado, barba Marx, barba mosquita, hay todo un catálogo de maneras de decir soy esto, emitir señalética al hombre. Este descubrimiento que han hecho los arqueólogos es joya, porque entonces tenemos el pelo se mueve como una especie de decir quién es el sujeto y qué, a dónde se dirige. Dos indicadores cuerpo tengo entonces, ¿eh? Porque el cuerpo va a ser mensaje para el otro. Ya llegará la vestidura, la investidura, ya también, ahora vamos a ver qué significa. Voy a empezar hoy con un libro que encontré de cómo Patricio año 500, es un muchacho romano que vive en Irlanda, conquista a los pictos. ¿Y por qué se llamaban pictos? Son los actuales irlandeses, les aviso, ¿eh? Pictos porque se pintaban todo el cuerpo, un frío tremendo, ellos se pintaban y con eso se consideraban invulnerables, se colgaban una piedra, y voy a enganchar con algo que dijo Alicia, ¿y por qué los romanos tuvieron que construir la muralla de Adriano para detenerlos? Porque los tipos se provocaban, los druidas, porque son la base celta, se provocaban ataques de locura psicótica furiosa, y mataban 40 o 50 soldados romanos, todos disciplinadictos, todos perfectos, todos fueron esos ataques de locura, los mataban a todos. O sea, fíjense los pictos, año 500. Bueno, ¿qué hace Patricio? ¿Cuál es el símbolo de Patricio? Un trébol verde, ¿no es cierto? Patricio, que ha sido esclavizado, los va cristianizando y va logrando ciertas cosas. Primero, que se vistan. O sea, los pobres pictos abandonan su pintura ritual por hojas del bosque y ramas y se visten con eso en primer lugar. Por eso ustedes verán que Patricio, San Patricio, que ha sido hace poco, los invita a vestirse. Uno. Dos. En la transferencia que tienen con él, los convence, los persuade de abandonar los sacrificios humanos y de dejar de vender como esclavos a sus hijos. Uno, dos. Al mismo tiempo, les regala algo. ¿Saben qué les regala Patricio a sus pictos? Sexualidad libre. En este libro, que después les paso la data, dice que había matrimonios de 3, 4 mujeres, hombres mezclados, que duraban 3 meses, que duraban 5, que se armaban, que se desarmaban. O sea que Patricio les pide esas dos cosas, se visten, dejan de matar, dejan de vender a los hijos y les libera la sexualidad. Al mismo tiempo, ese feroz conversión hace que los pictos sean buenos copistas. Aprenden a copiar los textos bíblicos que han quedado abandonados, abandonados por la caída del Imperio Romano, la desarmada de todo, ellos se dedican a copiar, o sea que saben leer, escribir y copiar. No piensan, pero saben copiar. Con lo cual, todo el tesoro cultural de la civilización queda preservada gracias a este movimiento. O sea que Patricio logra en su conversión, y acá ya estamos en el cuerpo como prenda, ¿no es cierto? Sustraer un cuerpo que funcionaba con una lógica y adherirlo a otro. Y fíjense que la sabiduría de Patricio, hoy San Patricio, que es el patrono de Irlanda, ¿qué consiste? En pedir dos cosas y en aflojar una. Les afloja la sexualidad. Bueno, gracias a eso, Irlanda se va a convertir en el faro del mundo medieval, porque está toda la cultura ahí, y el odio que tiene Inglaterra, Londres, es que ellos son obispado y los otros son un subobispado, con lo cual
el tema entre cristianos y anglicanos va a estar, pero para siempre. Pero bueno, me interesa ver esa conversión de Patricio. ¿Por qué me interesa ver esa conversión de Patricio? Esto es año 500, para que ustedes vean los movimientos libidinales que va adquiriendo el cuerpo. Me he visto, abandono los sacrificios y la venta de hijos, los hijos se vendían, y a cambio Patricio da eso. Veamos qué hace en el siglo V Agustín, San Agustín. Está procediendo de África a Milán. Es de una familia romana. ¿Qué ve cuando llega? Ve las familias romanas atrincheradas, encerradas en sus casas. La calle son procesiones de pobres, de enfermos, de leprosos. Los bárbaros han roto los baños romanos, no hay más agua. Y la gente está totalmente en trance religioso. Es decir, castidad, abstinencia. Entonces, ¿qué ve Agustín? La misma época, otra escena. Ve que las mujeres nobles, con sus dineros, se van a hacer procesiones al desierto, los anacoretas. Acá tenemos un libro que se llama Las Madres del Desierto, donde se van a predicar, a traducir textos griegos y romanos. Después te paso toda la bibliografía. Pero se van, abandonan la familia. ¿Y qué se da cuenta Agustín? Que si en 50 años los anacoretas, los estoicos, los que están en las... trances místicos rezando en las ermitas del desierto. Si en 40 años sigue así, no queda nadie. No queda nadie. Las mujeres se han ido a predicar, las que tienen dinero. Entonces, ¿qué hace Milán? Convierte al cristianismo a las familias patricias romanas. Y las constituye en salvaguarda de esa fe. Hoy, las familias patricias romanas cuidan Roma, los Doria Medina, los Colonna, los Visicontini. Es decir, transfiere la salvaguarda del cristianismo primero a las familias romanas y dice, la sexualidad tiene que marcarse en la familia. Esas mujeres que dicen que el marido ya no les sirve, no saben las cartas que Agustín les escribe a sus seguidoras. Dice, ustedes tienen que volver a la familia. El hombre es un pater familia. Entonces, fíjense lo que hace Agustín, al revés que el otro. La sexualidad la enmarca en la familia romana. ¿Por qué? Porque si todo el mundo anacoretea, místico, puro, abstinencia, castidad, en 40 años no queda nadie vivo. Es un sociólogo, Agustín. Y dice, les dice a ellos, el cielo en la tierra, no. Primero te tenés que morir y después ver qué pasa si vas al cielo. Pero el cielo en la tierra no está. Por eso habla de una ciudad de Dios y una ciudad del hombre. Ahora, cuando vos comparás a Agustín con Patricio, ni se conocen ni saben el uno del otro, Agustín hace una movida diferente. Enmarca la sexualidad, prohíbe la abstinencia, la castidad, la enmarca en la familia. El padre es ahora simbólico, y se llama pater familia, el que cuida. Y todo el desorden que había introducido el cristianismo al abdicar de la ley romana, desorden porque no usan más el apellido, de generaciones, de comunidades cristianas primitivas desordenadas, las ordena monasterios, fíjense, de hombres y de mujeres, que van a ser la unidad económica de la Edad Media. Pensemos entonces este segundo ejemplo, que es el de Agustín. Agustín coloca la fe en el seno de la familia romana. Familia. La sexualidad, primeramente desechada, es oficializada ahí adentro, para garantizar la perpetuidad. Entonces, vos sabés que si sos abstemio, puro, casto, bueno, no dejas hijos. En 30 años no queda nadie. Esa es la lectura que va a hacer
Agustín, ¿dónde se trabaja esto maravillosamente? En un libro que me conseguí, que se llama Cuerpo y Sociedad, de un historiador inglés que se llama Peter Brown, que dice Hombres y Mujeres y la renuncia sexual en el cristianismo primitivo. ¿Qué pasa cuando se pasa de Roma al cristianismo primitivo? En Roma, los desnudos clásicos, las matronas en los baños, la promiscuidad, los circos romanos, mucha sangre corriendo, violencia, sexo, drogas y rock and roll, digamos. El cristianismo va a proponer otra identidad. ¿Cuál es la identidad? Una identidad espiritual, retirada para adentro. El cuerpo se cubre. El cuerpo se cubre. Empieza a estar tapado. Se cubre y empieza a haber abstinencia, 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 abstinencia. Bueno, les cuento un poco el índice de este libro hermoso que alaja. En este libro no se trabaja los irlandeses, porque es otra manera, pero les cuento más o menos qué cosas trabaja Peter Brown. La renuncia sexual en la iglesia primitivo. Martirio, profecía. ¿Eh? Ahí está. Deshacer las obras de las mujeres. Estas son las mujeres que andan errabundeando en el desierto. Cuando los dos os hagáis uno, Valentín, acá está, hay un santo hermoso que tiene que ver con esto, que es Valentín, que es otro santo, que es un mártir, que empieza a decir, bueno, no vayan al ejército, cásense. Y les empieza a mermar los ejércitos romanos de soldados. ¡Cásate! ¿Eh? Bueno, y así, hermandades promiscuas, ven lo que yo decía, las hermandades promiscuas, hombres y mujeres mezclados, porque ¿qué pasa con el cristianismo? El cristianismo abjura del apellido romano. Por ejemplo, Cecilia Metella, cuando la Metella, que era música, era una familia noble, la agarran y dice, ¿cómo te llamas, Cecilia? No, el apellido, porque con el apellido entras en la ley romana. No tengo, soy Cecilia de Dios, dicen. Entonces, al abjurar del apellido, pierden el estatus civil que los defiende de los del derecho romano, ¿no? Bueno, acá está Andar sobre la tierra, Iglesia y cuerpo, y acá están todos los primeros, los padres del desierto. Antonio es el que tiene esos brotes místicos que pinta el bosco, que ve animales en el desierto. Monjes, mujeres y el matrimonio. Las hijas de Jerusalén, que son las que andan por la vida escética en las mujeres del siglo IV, matrimonio y mortalidad, sexualidad y ciudad. ¿Eh? Acá hay una serie, no es solamente Agustín, ¿eh? Está Ambrosio, Gregorio, hay toda una serie de bajadores de línea donde, bueno, ¿y qué pasa con el cuerpo? ¿Ves? Agustín, sexualidad y sociedad. Este es Agustín, que es el sociólogo, dice, no, basta. Hay que marcar esto porque si no desaparece el cristianismo en 40 años, cuando se mueran todos. Vayan pensando ustedes todo este juego, cómo va abrevando en ciertas cuestiones que se van planteando desde el psicoanálisis, el tema de las drogas, el tema del cuerpo como mensaje, el cuerpo oculto en este caso. ¿Eh? La lepra y las enfermedades como castigo. El mostrar el cuerpo ahora, el cuerpo se cierra. Bueno, tenemos dos ejemplos que coexisten, que son totalmente distintos según la escena. ¿Eh? Acá Agustín va a hacer las bases de la iglesia, del papado, dar sede, santa sede, sede silla, ¿eh?, a la iglesia católica, y va a empezar a ordenar las cosas, monasterios, para terminar con la promiscuidad, al mismo tiempo, y terminar con el ascetismo, y enmarcar en la familia la sexualidad. Bueno, como verán, vamos a ir oscilando entre el cuerpo como prenda,
y el cuerpo como mensaje. Como prenda, como mensaje. El cuerpo ahora va a estar tapado, no exhibido, no hay desnudo, está tapado. El pater, las mujeres adentro de la familia, porque eran mujeres con mucho dinero, que andaban, ¿cómo hacemos ahora los grupos de amigas que nos vamos de viaje? Bueno, entonces había todo un tema de preservación del apellido. Bueno, otro tema que se podría seguir para ir viendo cómo va este tema es el tema de los apellidos. Ustedes saben muy bien que el apellido ordena, por ejemplo, el apellido romano es el de la familia, los Graco, los Flavio, son grandes apellidos, grandes familias, y el que está dentro de la familia tiene un sobrenombre, Cayo Graco, ta, 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 es decir, manda el apellido. Cuando viene el cristianismo, yo soy hijo de Dios, dicen. Vuela el apellido romano, ¿qué quiere decir esto? Vuela el orden legal romano, el orden, lo que se llama derecho romano, yo estoy fuera. Y se vuelve a, yo soy Lucía, vos Alicia, Pedro, Gregorio, ¿sí? No hay apellido. Y los bárbaros, cuando vienen en el 400, 500, bueno, los bárbaros, como tienen sed de lugar, usan el apellido del padre inmediato y el lugar. Por ejemplo, Rodrigo Díaz de Vivar quiere decir, Rodrigo, soy hijo de Diego y vivo en Vivar. Clic, es otra maniobra. El sufijo es hijo de, pero se va cambiando, porque ¿cómo se llama el papá del Cid? No se llama Díaz, se llama Diego Laínez. ¿Por qué? El nombre, fíjense que el apellido no se transmite, el nombre se hace apellido y se fija un lugar. El padre del Cid se llama Diego Laínez, por eso el Díaz de Rodrigo, tomo este, porque es el ejemplo más que más se conoce y el más nítido. ¿Y cómo se llama el padre Diego Laínez? Laín. Entonces, fíjense qué interesante, del apellido romano brutal, familia, derecho, pasamos a una cosa contingente, que no es posible seguir la genealogía porque va saltando, el nombre se hace apellido, se ancla un lugar, cambia el apellido, o sea, no es seguible la genealogía, esto es feroz, eso es Edad Media, ¿eh? ¿Cuándo se estabilizan de nuevo los apellidos? En el Renacimiento, cuando nacen los bancos y hay que cuidar a dónde se transfiere el dinero, ¿no es cierto? Nace en Siena, nace en Italia, los banqueros Medici llegan a ser nobles, es hermosa esta historia, pero les quiero comentar el tema de los apellidos que hay que tenerlos a la vista, digamos. Y cuando no se usan, los cristianos no usan apellidos. Yo soy Gregorio, yo soy Agustín, yo soy Valentín. Bueno, hasta aquí estos dos ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo el cuerpo es mensaje y es prenda. Pero tengo otro ejemplo más loco aún, que lo estoy investigando ahora, que es el de los jesuitas con los guaraníes. Bueno. 1520, más o menos, empiezan a llegar los jesuitas, fíjense el salto, ¿no? Y encontré recién, tengo un montón de libros para mostrarles. Acá encontré un jesuita que se llama Montoya, que llega en 1520, y que está su diario original, porque a mí no me gusta leer lo que alguien dice de alguien, a mí me gusta leer el origen. Y él testimonia su tiempo. Los jesuitas, les aviso, escriben en latín porque son una organización internacional, o sea, hay jesuitas austríacos, italianos, belgas, hay de todo. Entonces la manera de saltar el tema comunicacional es que todos se manejan en latín. ¿Qué dice Antonio Ruiz de Montoya? Llega al Guairá. El Guairá sería esa parte, Guairá, Paraguay, son amazónicos, la Mesopotamia. Es gigante el mapa guaraní. ¿Y qué dice Montoya? Vamos a ver, tienen terror de ser comidos.
Porque los guaraníes, que son paleolíticos, es decir, se dedican a la recolección y a la caza, son nómades, se mueven. Cuando los jesuitas comienzan su trabajo de evangelización, ¿qué encuentran? Son cazadores. Ustedes saben que la palabra tóxico, tox, viene de taxi, de dirigir, es lo que se pone en la punta de la flecha de un cazador, el curare, tac. Pero cuando no se caza, los grupos empiezan a pelearse entre sí. En el caso de este, te estoy hablando de los hombres, ¿eh? Los hombres, porque si ustedes ven una foto de una familia guaraní, van a ver la mujer que tiene el bebé, el nene, el canasto con el agua y las frutas, acá las hamacas para colgar. La mujer es una especie de hogar portante que va y el hombre está desnudo con su arco, su flecha y su lanza. O sea, hay una división de trabajo terrible ahí. Miren cómo llama lo que va a pasar este evento, lo llama el padre Furlong. Furlong es inglés, es un jesuita inglés. Lo llama el trasplante social. ¿Eh? Historia social y cultural del Río de la Plata, 1536, después los echan, después vamos a ver por qué. Pero entonces, los jesuitas van logrando que parte de esta población se estabilice en ciudades de piedra, donde hay plazas, donde se reúnen a la misa y son grandes artistas. Hay otra parte que no se integra, obviamente, porque vos no podés pasar del paleo a asentar neolíticamente así nomás. Es un forzamiento monstruoso el que pasa. Pero bueno, hay una parte que se integra en las misiones, van cultivando, tienen sus cabildos de indios, pero vamos a ver qué dicen los jesuitas. De los guaraníes. Tres cosas les cuestan. Abandonar la antropofagia, se comieron porque luchaban y el que gana se come al que pierde. ¡Ah! El que gana se come, el vencedor se come al vencido. Antropofagia, no es que se dedican a comer jesuitas, son culturas, son tribus que se pelean entre sí. Ahora, los vencidos no son muertos violentamente, impulsivamente y comidos. No, se los tiene 3 meses, 6 meses, se les da de comer, se les da de, ¿no? Participan en fiestas, en orgías, están con mujeres. Los engordan y los endorfinizan. Y ahí, un día, los asan, los comen. ¿Y comen qué? Los miembros, la pierna, los brazos. Es decir, antropófagos. Por supuesto, cuando se peleaban con los jesuitas, se comieron 80 jesuitas, que es lo que está empezando a decir el terror que tenía Antonio Ruiz de Montoya de que a fulano se lo comieron, se peleó con un jefe y se lo comieron. Antropófagos. Entre ellos hay una tribu que son los avipones, que están en Formosa, que son historiados por Dubry Hoffner, que es un jesuita austríaco, que descubre que hay una primera transición simbólica hacia un tótem o animal totémico que empieza a ser como prohibido, tótem y tabú. Y entonces se prohíbe hablar, se prohíbe comerlo, hay una especie de primer salto simbólico hacia una especie de primer simbolización en el tótem. Es un animal que representa al jefe, obviamente, y que está prohibido todo contacto con él. Bueno, Dubry Hoffner escribe lo que ve con los avipones, pasa a la rama dorada de Freysier, escribe en alemán también él, ¿eh? Porque es alemán Dubry Hoffner, y ¿en manos de quién llega el libro de Freysier? De Freud. Freud va a escribir Top Ten y Tabú basado en lo que escribe Dubry Hoffner de los avipones formoseños guaraníes. Tótem y tabú es el libro, es la obra de Freud basada en esto. Sigo con los jesuitas porque me encantan. Fíjense que acá trasplante social va a decir, o sea que ellos son conscientes de que van a hacer un injerto, una experiencia social inédita en América. Por ejemplo, el Guairá, que sería todo lo que sería el sur de Brasil, había hospitales en medio de la selva, porque todo el saber médico jesuita
se aplica en los hospitales, que son las nosografías griegas, melancolías, manías, histerias, y como son integristas, atienden a todos, y tenían escuelas de farmacia. Eso está todo en un libro de Miguel de Azúa, que es una investigación hermosa, que se llama The Vanished Arcadia. Es decir, una Arcadia que desapareció. Bueno, entonces, sigamos con los jesuitas y los guaraníes. ¿Qué cosas les costaba de los guaraníes? Primero, que se estabilicen en un lugar, la mitad sí, la mitad no. Segundo, que se vistan. ¡Ah! Andaban todos desnudos, como los pictos. Que se vistan. Entonces, cuando ustedes ven las réplicas talladas, porque son grandes copistas, porque el que avanza muchos estadios no puede, salvo las neuronas espejo, es copista, no es creador. Las copias de, por ejemplo, el martirio de San Sebastián, que está desnudo, lleno de flechas, lo hacen a San Sebastián todo vestido. Entonces, tienen que abandonar la antropofagia, tienen que vestirse y tienen que abandonar, ¿qué? Los grandes harenes, porque eran, ¿qué? Multimujeres ellos. La poligamia. Y ahí Montoya cuenta una historia donde hay un cacique, porque son guerreros los tipos, son guerreros. La yerba mate es una yerba guerrera, no es para chupar mate, eso es un invento jesuita. Es una droga que se elabora acá, igual que la coca, antes de ir a combatir, porque es emética, es una droga que te sube, es maníaca. Los jesuitas la ponen como fármaco, como antimelancolía. Pero bueno, cuenta Montoya, un cacique, que cambia todas sus mujeres, 7 u 8, hijas, primas, sobrinas, madre, todas que serán un colectivo de unas 20, 30, por un cuchillito de metal. Es decir, la media, y bueno, es un estudio de género, acá está Montoya, che, lo escribe él, yo lo lamento, yo hablo lo que ellos dicen. ¡Todo por un cuchillito! Claro, metal, no tenían metales. Ahora, eso te revela la mente militar, combativa, y qué idea tiene de las mujeres también, que son intercambiables. Y después una cosa que me contó la chica que me regaló el libro, es que en la plaza se reúnen, chupan mate al atardecer, hay una misa, una especie de misa al aire libre, y después bailan. Pero no tienen una música propia, porque les aviso que el chamamé tiene 50 años, les aviso. Es música sacra, con canciones religiosas, cantadas y bailadas. Espectacular. Bueno, ¿por qué me interesa esto? Porque los jesuitas, a su vez, tienen un mapa en la cabeza, que lo descubrí hace muy pocos días, donde dice, bueno, estos son los territorios españoles, estos son los territorios portugueses, y en el medio, territorio de misiones jesuíticas, ponen. Cuando yo veo ese mapa digo, bueno, si lo agarra el rey de España, Carlos III, que es un tipo autócrata, se junta con el de poder. Mira lo que dicen los jesuitas, ¿no? Están locos. ¡Pac! Partamos, guerra de los jesuitas. Cuando se hace la guerra de los jesuitas, ¿qué se descubre? Que los arcángeles arcabuceros, que son de un jesuita belga, pero que viene acá, son arcángeles arcabuceros. Es decir, les compran armas a los indios. ¿Y por qué los indios se quedan con los jesuitas? Porque de este lado están los bandeirantes de Minas Gerais, que los explotan y los esclavizan, y los matan, y de este lado están los encomenderos criollos que los hacen laburar desarmados de su familia a cambio de nada. En cambio acá, te respetan la familia, te respetan, y hay cabildos de indios. Bueno, pero con ese mapa que yo encontré, dije, además tenían un sistema de producción monstruosa, la yerba, el mate jesuita, que viene de Paraguay, toda esa zona, Córdoba, por eso se le pone yuyo, porque se lo abarata, y la provincia jesuita termina en Chile, hace así, o sea que es un arco donde se vende vino, porque Mendoza es una estancia de ellos también. Tenían estancias de 3, 4 millones de hectáreas, les aviso, y no entraba nadie ahí, ese es otro tema también, ¿no? Bueno, pero ¿por qué les traigo esto? Cuenta mi amiga que hay un jesuita austríaco que trae un órgano,
de Alemania, y lo despieza. Los guaraníes lo copian porque son excelentes copistas y guerreros, y empiezan a hacer una fábrica de órganos. Y fabrican como 400 órganos. Y esos órganos se distribuyen entre las iglesias jesuitas. Un lugar de bueno, cuando se habla del Guairá y la divisoria, tienen que trasladar el Guairá del río Uruguay para este lado, y la gran estancia va a ser ahí, Yapeyú. De los jesuitas, ustedes sabrán que los echan, obviamente. Tengo otra historiadora cordobesa que cuenta el desastre de cuando lo echan, carretas y carretas se iban, dejaron la imprenta, la yerba mate nunca más supo nadie cultivar. Pero yo descubro, a través de estudiar Bonpland, que en cada reducción jesuita, en la periferia, había 3.000, 4.000 plantas de yerba mate. ¿Por qué? Porque es la droga de los jesuitas, es decir, de los guaraníes. Tiene origen amazónico la planta. Entonces el indio no tiene que irse con la bolsa a buscar, porque la tiene ahí. Porque con la bolsa es el sistema de los encomenderos y de los bandeirantes que buscan esclavos. Entonces, con eso logran retenerlos ahí. La hacen infusión griega, con el cuenco, agua caliente y la bombilla, y se convierte en el hoy te paraguayo, ilex paraguarienses, y tenían un mercado feroz, que es todo el virreinato. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque con los jesuitas y los guaraníes se ve cómo es el constreñimiento del cuerpo, el abandono. Esto afecta al 40%, porque el resto sigue siendo nómade, les aviso. Y el tema de que los hombres son combatientes, guaraníes, sigue siendo, porque San Martín, cuando los Andes vacía Yapeyú, se lleva 3.000 indios de ahí, porque les pone el uniforme, los entrenan una semana y ya están combatiendo. Son excelentes. Andresito, el hijo natural de Artigas, con caballos, logra parar las tropas imperiales. Hoy Misiones es nuestra por el... Era un indio de reducción, era un indio educado. Cuando se van los jesuitas, queda eso en manos de Artigas. Bueno, cosas históricas que si un día quieren les cuento, pero vayamos a entonces los guaraníes, que es el tercer ejemplo de experiencia social, donde se compele y se logra evangelizar y poner en un orden social. Por eso Furlong mismo lo llama experimento social. ¿Dónde está lo de Furlong? Acá está. Trasplante social. Trasplante social. Parte sigue nómade, obvio. Y cuando se van los jesuitas, ¿qué hacen los guaraníes? Vuelven a la selva, entierran todo, deshabitan todo, cosa que hacen, qué sé yo, los mayas con Tikal, cuando no les va, dejan todo y vuelven a la selva, y ahí nadie los puede combatir porque no los encuentra. En Moxos y Chiquitos, que son unas reducciones que están en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que es la parte baja de Bolivia, encontraron unas partituras de una ópera barroca para Navidad que habían compuesto y que fue reinaugurada. Esto es la gente de musicología de la UCA lo encontró, y que fue reinaugurada en la Catedral de Cusco, esa ópera que era para Navidad. O sea que tenemos un barroco americano propia de esa fusión rara que no termina de encajar. Bueno, ¿por qué entonces les traigo estos ejemplos? Recuerden cómo se llama la invitación que hice. Cuerpo como mensaje, cuerpo como prenda. Prenda. ¿Y por qué les traje todo esto? Porque estos modos antiguos, ancestrales, estas memorias, como diría Darwin, palabra que la toma Freud, filogenética, permite explicar muchas cosas hoy. Muchas cosas hoy. La guerra del Paraguay, ¿fue un genocidio? No, si el guerrero guaraní vuelve vivo solamente si venció, si no, no vuelve. Eso en los primitivos. Son feroces combatiendo.
Bueno, entonces, tenemos el tema del combate, las drogas del combate, los pictos también, como van quedando domesticados, aprenden a copiar, y el costo de ese salto monstruoso en la filogenia, palabra que es de Darwin y que toma Freud todo el tiempo. Ontogenia, filogenia. Acuérdense, estas dos palabras son de ellos. Es decir, la violencia de este juego implica que el sujeto quede copista, quede como los irlandeses que copian textos, o como los guaraníes, que son grandes ejecutores de órgano y música religiosa barroca, y componen y cantan ahí, pero no pueden salir de eso. No salen de eso. Se van los jesuitas, vuelven a la selva. Bueno, estos son los saberes que se pierden o no. Y como diría alguien por ahí que escuché, ese malestar, esa satisfacción, habría que verlas con estas historias que están contenidas en el sujeto, ¿no? Hoy todo el mundo hace la dieta paleo. La dieta paleo corresponde ¿a qué? A la casa, al itinerante, al que camina todo el tiempo. ¿Y qué comían? Carne que cazaban y frutitos que pescaban, fíjense que piscan del bosque, fíjense que la dieta paleo hoy, está de remoda, es, bueno, quiero volver a los usos y costumbres paleolíticos, ¿por qué? Porque si me muevo soy flaca. ¿Cómo es la dieta neolítica? Y la neolítica elegís de toda la variedad un cereal o dos cereales, elegís tres cosas y te quedás quieto, y pones los animales a servirte, entonces ahí tenés intolerancia a la lactosa, tenés una serie de celíacos, y gente, las vírgenes neolíticas son gordas, obvio, se empieza a valorar el cuerpo femenino de otra manera. Bueno, yo lo que les pido es que ustedes, que estamos en esto, todo lo que vayan viendo de condición humana, a nosotros nos sirve para escuchar las historias mínimas, lo obvio, el acto. ¿Eh? Entonces, dos palabras que escuché, cuerpo, acto, el cuerpo emitiendo señales al otro, formas organizacionales sociales, que son la forma en que se mueve el lazo. Y ver qué de eso está en acto todavía en acto. Ni hablemos de la cotidianidad, ¿no es cierto? Bueno, yo les traje tres ejemplos muy remotos para que hablemos tranquilos de cómo es la distribución y qué pasa. En el caso de los pictos es un matriarcado suave. En el caso de Roma es un patriarcado restituido, pero aligerado, con nuevas funciones familiares, porque el romano hacía doble vida. Estos son gente convertida. Y en el caso de los jesuitas, bueno, es un experimento social, el último, joya. ¿Eh? Preguntas, chicos, hasta acá es mi aporte totalmente exogámico y totalmente fuera. Ahora, preguntas. Bueno, no sé si tengo algo como para preguntar, pero la verdad que me pareció muy interesante todo lo que dijiste, porque, nada, ubicar en la historia cosas como tan actuales también, cuando retomaste esto de la dieta paleo, me pareció fantástico, y cómo, claro, cómo los cuerpos se van poniendo en juego en base a la época y cómo la historia siempre está presente, no sé qué preguntar. Como que tendría que leer un poco para poder hacer alguna pregunta, pero esto de la yerba mate también me llamó la atención. Son todas como cosas que por ahí no las tenemos muy ahí. No, mi mensaje es actual es, Agustina, es que uno tiene que leer de todo. Sí, tal cual. Pensar todas las escenas. Por ejemplo, hace poco salió los seguidores, viste que se dice que los egipcios, Atón y Amón, son los inventores del monoteísmo. Vos tenés el Moisés, donde Freud dice eso.
Bueno, hay unos estudiosos que dicen que un grupo de egipcios, que serían Akenatón, el inventor del monoteísmo, cuando muere, son perseguidos y se tienen que ir. Entonces este tipo lo que dice, le digo mi último descubrimiento, porque yo sigo buscando, les di lo más estabilizado que tengo, pero yo sigo buscando. Este arqueólogo lo que va a decir es que los judíos son una rama egipcia que emigra porque son perseguidos porque se llevan el monoteísmo consigo. Y que el Moisés es un egipcio más, que decide liderar esta rama que va a ser prohibida, perseguida y que se tiene que ir. Entonces me acordé de un uso corporal que tienen los egipcios. Ustedes saben que las egipcias se pelan, ¿sabían esto? Se pelan y a la hora de la sexualidad se ponen una peluca llena de trencitas como la de Boderek. ¿Saben esto? O sea, todo el mundo se pelaba, las egipcias y egipcios, pero a la hora del encuentro, como esta historia que encontré, y a la hora del encuentro las mujeres de Tahití preferían los hombres tatuados, bueno, a la hora del encuentro ponete la peluca con piedritas, trencitas, tipo bodere, hermosísima. Ahora, los judíos religiosos, ¿qué hacen las mujeres? Se tapan la cabeza. Pelo, se tapan. No se sabe si están peladas con el pelito corto, pero se lo tapan o con peluca o con algo. Si yo analizo los hábitos colectivos, espontáneos, obvios, no dichos, yo te diría, ¡ay, qué cosa! Me hace acordar a los hábitos egipcios. ¡Oh! Y si en una de esas este señor no tiene razón, por ese detalle, porque entonces voy a la historia de los detalles, el pelo. ¿Ustedes vieron la película donde Brad Pitt, en Troya, se lleva a la chica del... El pelo. ¡Ah! ¿Cuántas son llevables? ¡Ah! ¿Y qué hace Brad Pitt? Lo huele. Porque las griegas se ponían los óleos, sobre todo de nardo, los que usaba María Magdalena. Entonces vos tenés que tener el pelo hermoso y ser llevable por Brad Pitt. Por cualquiera. Ah, les gustó. Pues no se podía elegir con quién. Ese es el problema. Bueno, te lleva el que te lleva, pero mira si te agarra Brad Pitt, ese es el pelo sucio ese día, qué cosa. O pelo corto. Bueno, yo voy a los detalles, por eso se llama el pelo, ojo con el pelo, ojo con el pelo, los perfumes. Bueno, yo el otro día, hace 2 años, entro en la iglesia Santa María, la mía, la que queda acá cerca de casa, y encuentro al cura diciendo que María Magdalena le lava los pies con sus lágrimas a Jesús en una cena, se lo seca con el pelo lleno de perfumes de nardo carísimo, porque las mujeres en la carterita tenían los óleos. Y los apóstoles que ven la escena, porque la ven como la escuchan ustedes, como la veo yo, le dicen, ¿pero qué estás haciendo? Le dicen los apóstoles a Jesús. ¿Saben lo que les contesta a él? Es que ella, está en la Biblia esto, ¿eh? Así que vayan a la bibliografía, es que ella me sabe querer como ninguno de ustedes sabe. End of the conversation. Espectacular. ¿Eh? Con las lágrimas le lava los pies y le seca el pelo con le seca los pies con el pelo. Es decir, yo voy a que los hábitos corporales mínimos, hay que estar muy atentos. Muy atentos, la lectura de los gestos, esto es Darwin, ¿no? Los gestos, la postura, el vestir, eso habla antes de que el sujeto se aperciba. Yo en historia les comenté mis detalles más privados, como lo de los egipcios, que dije, ay, pero mira vos, qué casualidad el tema de la peluca. Me hace acordar a la de Boderek. Yo no, de ahí no me voy a animar a decir, che, tiene razón, pero dije, ¡ay, qué coincidencia, eh! ¡Qué coincidencia!
Bueno, este, a mí me gusta mucho un historiador que se dedica a lo obvio, que se llama Philippe Ariès, historia del pelo, de los aritos, de los zapatos, de la ropa interior, todo, de historia, los detalles, las comidas, las especies, cómo condimentás. Bueno, yo lo que les digo, todo esto está preparado con grandes cosas y pequeños mínimos detalles para que ustedes se vuelvan perceptivos a lo que acontece a su alrededor. ¿Lucía? Sí. Sí, hola. Sí. ¿Dónde estás? Ah, Graciela, te veo. Sí, yo quiero hacer un comentario. Cuando te escuchaba y vos hablabas de los pictos, y después, bueno, también de los guaraníes y esto de la de que pasan, digamos, la introducción de la vestimenta, me vino a la mente un libro, que es un libro que se llama El Señor de las Moscas, que es un clásico. Sí, yo lo leí. William Golding. Sí, William Golding, sí señor. Y bueno, y lo que sucede, yo lo releí hace poquito, entonces lo tengo bastante fresquito, esos niños que caen en esa isla y no hay ningún adulto, hay un grupo que son los que empiezan a cazar, que hacen, hacen un movimiento que es dejar las vestimentas y pintarse. Cuando terminan de cazar, te pregunto, porque yo soy experta en ese tema también, y cuando terminan de cazar, ¿qué hacen? Se empiezan a cazar entre ellos. Sí. Empiezan a cazar, que esto es un movimiento hermosísimo, porque yo estuve con el curador del Museo de Farmacobotánica. Hay dos. Este es el de fármaco. Y estábamos haciendo un trabajo sobre el tóxico. Tóxico, toxicon, que viene de la palabra griega iracia. Entonces, a la flecha se le pone un veneno. Entonces vos empezás cazando, pero después que terminaste de cazar, te dirigís al otro. ¿Entendés lo que te digo? Es decir, el arte guerrero y el cazador es prácticamente lo mismo. ¿Eh? Es decir, hay un desplazamiento hacia el otro. Ojo con los jesuitas también, porque dejan mucho texto. Dubrihofner es rama dorada Freysier, Stotten y Tabú Freud. Vaya, que son los abipones formoseños nuestros, que es una rama guaraní, que son los que empiezan a simbolizar. Ya no comen al otro, ya hay un stop, hay un tótem prohibido, un no, una simbolización. Es muy interesante. Después tenés Falconier, que trabaja los indios de los Patagones, que él dice, los indios comen pescado que pescan, son de la costa, andan por el desierto con los descendientes de los caballos españoles que dejó Mendoza, andan de correrías, pondrán un toldito 15 días, un mes, pero después vuelven a la costa porque ahí están sus cementerios, dice Falconer. ¿Y quién toma eso? Lo toma Darwin. Y Darwin dice, tienen razón, los caballos con los que andan los malones es una adquisición tardía. Los pampas están en la costa. Recuerden que cuando llega Pedro de Mendoza, que los españoles no pescan ni que los maten, porque son góticos, comen chancho nada más, se mueren de hambre y tienen para pescar. Y los indios les dan pescado. El día que les dan pescado se empiezan a comer entre ellos, pero no se les ocurre ir a pescar. Y se van para Asunción del Paraguay, donde ahí hay de todo. Pero voy a esto. Ojo con los hábitos, porque los españoles de Mendoza comen la suela de los zapatos, los ratones, los cadáveres, pero ir a pescar no se les ocurre. Se tienen que ir para arriba, donde están los guaraníes, y al rato llegan los jesuitas. Es una zona feraz, es una zona rica, rica de miles de cosas, sigue siendo rica. Y me encontré con unos amigos que invitaron a una misionera que es experta en yerba, y me dice, no, yo tal yerba la consigo, le pago al jefe de tal etnia que van a la selva a buscar tal cosa y me la traen. No me digas, le digo yo. Son son guaraníes que están en la frontera entre la selva y la civilización, pero ellos viven de conseguir especies exóticas adentro. Y dije, estos son los que se les escaparon a los jesuitas. Pensé, son expertos en plantas los tipos. Yo lo que digo es que todo está a la vista.
que hay que tener la oreja si son psicoanalistas, porque Freud, acuérdense que cuando era babysitter del nieto, se trae el fordá en la cabeza. Mientras lo cura el nieto, lo está con el nieto, está el nietito, el carretel, o sea, babysitter, y te trae un conceptazo el tipo, es un genio. Si yo voy a que hay una actitud que nosotros tenemos que tener de leer la escena, dura, viva, bruta, salvaje, leerla. Eso es ser, como dice Alicia, el futuro del psicoanálisis, ¿no? Leer los sistemas de goce, las inconformidades, que son estructurales, por otro lado, ¿no? Porque con este pasado lo tenemos todo. Bueno, otra, ¿algún otro detalle que hayan visto, que les haya llamado la atención en general? ¿Qué tal? ¿Lucía? Sí. Laura, de Corrientes. ¡Laura! Así que... Dale, a ver, Laura. Estoy en la zona. No, pero por ahí mi aporte con lo que me quedé pensando es netamente psicoanalítico. En el desarrollo espectacular que hiciste, me quedo con esto de cómo todo el tiempo la pulseada entre pulsión de muerte y pulsión de vida. Cuando estaba al borde de, aparece Eros. Y después, de nuevo, ¿no? Cómo se necesita cómo puja... la parte tanática de la humanidad, y no sé, me quedé como con eso, cómo se nota todo el tiempo. Bueno, está muy bien lo que decís, porque ¿sabés qué pasa también? El hombre pone su cuerpo como prenda para su deseo. Exacto. Y si tiene que perderlo, lo pierde, y eso es simbólico máximo. Tenés Evita, el Che, todos los que quieras. Hay un momento donde el cuerpo es prenda de mi deseo. Prenda de mi deseo, lo pongo en apuesta y hago lo que quiero. En ese punto es el último, bueno, ¿qué es un suicida? Es el último, lo último que tengo, lo pongo a jugar en la ruleta. Es una apuesta. Y como mensaje, esto de cuando iban a combatir, se pintaba, eran, digamos, me parece que hacían, era todo totalmente distinto para cada, sí, para cada cosa, ¿no? Total. Total, es decir, ellos están, mirá Andresito, Andresito es un indio de reducción, no sabe si es padrino, ahijado, hijo, no interesa, de Artigas, que es el que hereda todo este despelote. El tipo con 2000 guaraníes vence a las tropas imperiales de Pedro, y Misiones hace bien en poner la estatua de Andresito, porque es nuestra gracias a Andresito, después lo vencen, pero ya es tarde, ya está... está segregada. Porque vos fíjate que la línea que se pactan los reyes es el río Uruguay, y Misiones está de este lado. Por eso los portugueses pensaban que les correspondía a ellos, porque sí que les correspondían a ellos. Pero el mapa no es el territorio, ahí estaba Andresito. Lo sacó. Lo sacó. No, es una joya. El Guairá era nuestro, ¿eh? Este libro de Díaz Suba muestra que hay hospitales perdidos en la celda, con la última tecnología de la época. El fármaco en griego enriquecido con las plantas jesuitas, por ejemplo la yerba mate, que lo tengo estudiado, se llama Montoya ese jesuita. Ese jesuita es Montoya, Montenegro se llama. Tenés Falconier de los indios, tenés Ludwig Hofner, no te digo que... como yo no soy nada, yo disfruto de estos materiales. No, también andate a ver en Corrientes, porque hay órganos de las, andate a ver los órganos que hay en las iglesias jesuitas, que son hechos por los guaraníes, de reducción, quiere decir son enmarcados por, ¿no? Bueno. Sí, por ahí es interesante que por ahí te vamos a invitar en la otra oportunidad durante el año, porque es muy interesante un estudio que tiene Lucía de las sustancias adictivas de la antigüedad y cómo, de alguna manera... Eso te lo hice para vos, Historia de las Drogas. Ese está en intersecciones, porque cada escena tiene su droga. Y voy a retomar un concepto que ella dice del tánatos y los dejo. El profesor Segura decía que el hombre evoluciona por estrés. Ya es, te estresa, tenés que dar más de vos, tenés que... ¿viste? Para la evolución. Y yo le decía, sí, y al mismo tiempo, en el mismo momento, ya se inventó la droga
para relajarse. Vino, la cerveza, el lexotanil. El lexotanil natural, que es vino, cerveza, o si el estrés es brutal, bourbon y los destilados, ponele. Pero vos te estresás, das de más, que es lo que hablábamos del cuerpo como prenda, te abusás, digamos, te abusás para lograr eso, lo lograste y después necesitas relajarte. Por ejemplo, San Martín con sus dolores le pegaba al hombre de Plaudano. ¿Sabías esto? ¿O no? El hombre de Bolzano en su bolsita que tenía, busquen el hombre de Bolzano 12.000 entre el palio y el neo, está, y tenía hongos. ¿Para qué? Para cuidarse las heridas, de desinfectarte, para comer si tenés hambre y para volarte si no necesitas. Es decir, el tema de la droga, mi artículo que le escribí a Alicia hace unos años, está en intersecciones. Ahí se muestra que cada momento tiene su droga y que cada estado psicopatológico se provee la droga para atenuarlo. Si vos sos marihuana, si sos subís con la otra, hay todo un diálogo. Si estás de, por ejemplo, yo tengo diagnósticos de mi hermano que es neurólogo, que había una paciente que comía 6-7 chocolates diarios y él me dice, es una depresiva la chica. ¿Entendés? Porque le pega el chocolate, que la droga te levanta de un estado opuesto y reproduce alucinación. Vos fíjate, reproduce el sistema de los sueños también. Es una belleza analizarlo tranquilo ese tema también. Les recomiendo Historia de las Drogas y un escalón más abajo, que es lo mismo, Historia del Comer, que se deriva de una vez que me invitaron a la Semana Española de la Comida, que lo derivé los hábitos colectivos del comer. Ahí tenés, Alicia, el próximo tema. Que ¿los sale hábitos? Historia del comer. Que sí, es un escalón más abajo. Por ejemplo, los incas ponían maní en el bolsillo de los que se iban para el gran viaje. Maní en el bolsillo. ¿Quién no ha tenido maní en el bolsillo? Yo de chica me llevaba un poquito de maní en el bolsillo. Después vengo a descubrir que es la droga inca para hacer el gran viaje. Que son medios egipcios ellos, ¿no? Bueno, seguimos. Tengo miles de cosas que las voy coleccionando en el día a día. Escúchame, Lucía. Bueno, en el año te vamos a invitar para que, justamente para que hables del tema de las drogas, que me parece re interesante. Historia de las drogas, que te lo hice a medida a vos hace unos años, e Historia del Comer, con lo cual comí en todos los restaurantes y me invitaron, la hice conferencia y la hice artículo. Y entonces cierro con esto. Cualquier tema es académico si uno lo pone en registro. De acuerdo. Ese es el mensaje. Lean. Intersecciones, Historia de las Intersecciones, nuestra revista virtual de la facultad. Intersecciones, esta Historia de las Drogas que se hizo Alicia hace unos años, e Historia del Comer, que quedó espectacular. A pedido de alguien lo escribí. Hice bien, porque si no se perdía eso. No, esta Historia del Comer también lo hiciste para un seminario de anorexia y bulimia. ¿Fue la Semana Española? No, fue la Semana Gastronómica Española. Te digo porque fue la Embajada de España. Ese te viene bien para anorexia y bulimia, porque estamos en caja. Bueno, así que el próximo encuentro, si querés, comentamos esos dos artículos. Dale. Gracias, Lucía. Eso. Cualquier cosa nos preguntan por mail o a través de Alicia, ¿eh? Sí, ahora vamos a quedarnos un rato conversando, así que te mando los comentarios también. Bueno, bárbaro, chicos, un encanto. Hasta luego. Chao.